Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos de Canal 4 Más, originados en Jalapa, en México, para Estados Unidos también. En fin, que somos una televisión cuasi doméstica, pero internacional, con repeticiones en Cable Más, en La Nueva República, en Notipo EMAS, en fin, varias personas que en el Internet también toman nuestra señal y muchas gracias, y se transmite en, obviamente, por nuestra casa matriz, llamémosle así, Radio Televisión de Veracruz. Estamos en ese experimento de televisión alternativa, desde luego, en la casa de el arquitecto, escultor, pintor, teatral, no sé, lo que ustedes digan. Desde un lugar bellísimo, por cierto, estamos viendo las imágenes de esa región de Jalapa que se llama Coapexpan y que luego vamos a ver qué significa la palabra. Don Tomás Owen está por allá, mucho gusto saludarlo. Mucho gusto, don Jorge. Bueno. ¿Qué pasa, Tomás? Mucho gusto saludarte. ¿Qué hay de bueno? Por tu acento juzgo que eres norteamericano, alemán, inglés o simplemente eres moderno. Ah, no, pues sí, moderno siempre. Ah, está bien, está bien. ¿A qué te dedicas, Tomás? Pues últimamente he estado aplicándome más a la escultura en cerámica y también trabajando un poco en escenografía de teatro. Muy bien, cosas artísticas y muy bellas. Y Jalapa, desde luego. Fíjense ustedes que Jalapa es una tierra muy acogedora, muy agradable. Hay quien quería ser allá un reducto para artistas del mundo. Qué lástima que no se llevó a efecto esa idea. Me acuerdo que alguna vez, inclusive Porfirio Muñoz Ledo, con ganas de tener un retiro espiritual lleno de verdor y de belleza, de belleza de la naturaleza, quería ser como un pueblo de artistas que hubiera sido bellísimo, pero en fin. Hay muchos artistas que han llegado por allá y que se han quedado. ¿Ya tienes mucho tiempo allá, Tomás? Aquí llevo 45 años y son 45 años de vivir aquí en Coapexpan. No, pues entonces naciste. ¿Entonces eres jalapeño? Pues casi, casi. Más casi, que otra casi. Cosa. Uh-huh. Eres escultor y pintor, ¿verdad? No hago mucho de pintura. He trabajado bastante en diseño de escenografía para teatro, para cine, televisión. Cosas de iluminación, danza, etcétera. Qué hermoso trabajo. ¿Eso puede ser diseño artístico? Sí, en el medio fílmico le llaman dirección de arte. Ajá, y tienes el medio adecuado en Jalapa para desarrollar, y yo no te pregunto si para vivir de eso, sé que es difícil, ¿verdad? En todas partes. Sí. No, aquí no. He trabajado en teatro y danza, y lo que tiene que ver con lo fílmico ha sido en México y en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues ya tienes una familia jalapeña. No es indiscreción, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ah, qué bueno. Tengo dos hijos. Bueno, pues quiero agradecerte muy cumplidamente que nos abras las bellezas arquitectónicas de tu casa. Y al mismo tiempo estamos aprovechando este tiempo para ver las imágenes de tus esculturas, para verlo y saber de lo que tú haces. Y bienvenido a Jalapa. Y si me permites, y muchas gracias, vamos a presentar nuestra sección dedicada a la sopa de letras desde tu casa en Coapexpan. ¿Eh? Muy bien. Mucho gusto en saludarte. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar, pues, después de haber visto estas imágenes de la obra de Tomás Owen, quiero presentar a los amigos que nos acompañan en esta ocasión por allá.
Manuel Munguía, mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, Jorge. Eliud García, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bene, Atsum. Bien, bene. Magno García Marrero, Abrón, ¿cómo estás? Yo también, bene, Atsum, o como dijo Eliud, quién sabe qué quiere decir. Un abrazo. Tú tendrías que decir, ahí estás, Abrón. Aquí estoy, Abrón, aquí estamos. Daniel Méndez Viván, con mucho gusto, mi querido Daniel. Don Jorge, como siempre, es un placer estar aquí en su programa. Gracias, señor de la República de Huatusco. Clemente Landa, maestro de la preparatoria, ¿cómo te va? En un momento se incorpora, Jorge. Está bueno. Querido Armando Ortiz, mucho gusto. ¿Cómo va la prisión? ¿Te dejaron salir? No, lo que ahora ya no me dejan entrar, fíjate. Ese es el problema. Está bueno. Juanita va a ir por ahí. Sí, don Jorge, aquí estoy. Juanita, mucho gusto saludarle. Y dentro de un rato me dicen que va a llegar la maestra Olivia Domínguez. Ya está por aquí, ya llegó, pero nada más que se acomode aquí. Ah, está bueno. Aprovecho para echarle un traguito a un café de Coatepec. Hombre, un café de Coatepec es excepcional. La semana antepasada, o antes de la antepasada, ya no me pregunten de fechas, recibimos la gratísima noticia que nuestro programa ya se está transmitiendo en 3 horarios diferentes, que en cuanto que me los digan, los voy a decir para nuestro público, en los Estados Unidos. Para mí significa no un triunfo de lo que pretenciosamente se llama el rating, que se escribe rating o algo así. Claro que es para alguien que tiene un canal de televisión, se le llena la boca al locutor cuando dice, y llegamos a los Estados Unidos, y venga el hecho de vanidosamente decir que llegamos a los Estados Unidos. Yo me hago una reconvención y luego me dices, mi querido Manuel Munguía, ¿qué significa? Me hago una reconvención. Y digo, no debe ser algo de rating, debe ser una responsabilidad, debe ser una misión y una labor. ¿Qué quise decir con reconvención? Como si te impusieras una pena, un reclamo a ti mismo. Es decir, una reflexión a mí mismo, un poco regañándome. No debes estar vanidoso por llegar a Estados Unidos. Güey, debes tener una responsabilidad. Es una misión. Es el hecho de decir, hay millones de mexicanos que dejaron su patria. Ustedes no saben, digo, los actualmente no se sabe qué es la patria, no se sabe qué es la nación, no se sabe cuáles son nuestros valores históricos, el hecho de salir y ver el cofre de Perote, o la Martinica, o el río Sedeño, no se sabe, ustedes ya no les interesa eso, pero hay gente que sí. Los que se fueron hace 10, 20, 30, 40 y 50 años, sí saben de esas cosas. Por eso yo digo que llegar a los Estados Unidos no es una cuestión de rating, es una cuestión de responsabilidad nacional. El hecho de decirles, bueno, caray, van a saber de nosotros. Sus parientes viejos o jóvenes de México se van a dirigir a ustedes. Por eso vamos a dedicar el programa a nuestros amigos que están en Estados Unidos. Allá se transmite también los domingos por una cadena que se llama México TV, ¿verdad? Dice que se llama Direct TV. ¿Direct o Direct? Direct TV. Canal 420, en el horario a la una, pasa en el Pacífico. Según tengo entendido, es ahí por San Francisco, ¿verdad? ¿No? Pacífico, sí. Rumbo de California. Sí, por California, por ahí. A las 3 en el centro,
Ahí debe ser por Houston y Atlanta y eso, ¿verdad? No, ese ya es un poco más al este. Al este. Yo creo que por Nebraska, sí, es en el centro México. Todavía. Quizás ya Nuevo México. Utah. Y algunas Vegas, partes de Texas. ¿En Las Vegas qué cae? Ya casi es el oeste. Casi es el oeste, sí. Uts, bueno. Bueno, en total en el centro. Y luego a la una en el Pacífico, a las tres en el centro y a las cuatro allá en la casa de en Washington, por si Barack quiere vernos, ¿verdad? Sí, por si tiene interés si, o sea, ya, en el castellano. Claro. Allá. Pero fíjate, Jorge, una noticia importante es que aquí en la zona de Veracruz, en Jalapa y todo el estado, ya se puede ver el canal por megacable que ya nos estaba viendo hace unas semanas, pero gracias a los reclamos de las personas que tienen este megacable, pues se pudo lograr que en el canal 7 ya se esté viendo otra vez la señal de TV Más. Obvio, no, y ahí los tuiteros, también hay un montón de tuiteros que me decían, y luego hay que decirlo muy bien, la dirección de canal 4 Más mandó varios comunicados, nosotros los retuiteamos y creo que cuando hay una Vox Populi se puede lograr. Nosotros tenemos reportes y hemos tenido recientemente de Cancún, de Puerto ahí Juárez, de por allí, de Mérida, también tenemos reportes de Oaxaca, de Campeche, de Cuernavaca, a pesar de que ahí no nos quieren, ahí sí se ve en nuestro programa, de Oaxaca ya dije, de Reynosa, en fin, se hace lo que se puede. Y se hace bastante, Jorge, porque como tú mencionabas, esa palabra que se llama rating, que está mandando tanto en la televisión comercial, no debería de interesarnos a nosotros que somos televisión cultural. Lo que deberíamos de ver sobre todo, rate en inglés sería como porcentaje, calificación, sobre todo asociado a una parte de las personas que ven en cierto momento, a cierta hora, un programa. Alto rating tienen programas como el soccer, como el programa este de Laura de América, como La Rosa de Guadalupe, porque dicen la televisión comercial que son entretenidos, que divierten y que deseducan en muchas ocasiones al público que busca un escape. Programas como este, pues realmente lo que buscamos no es tanto el entretenimiento o la diversión, pasar un momento agradable entre amigos platicando de temas interesantes, platicar con alguien, como por ejemplo con el escultor que hablaba hace un momento, y realmente es muy bello que nos estén viendo en otros lados, y si además nos piden, pues mucho mejor. Pero ya que están mencionando la palabra rating, don Jorge, yo quiero comentar que escuchaba hace unos días una declaración de el señor Víctor de la Concha, que preside la Real Academia Española, y hacía mención de que se estaba elaborando un diccionario de dudas, y en ese diccionario se están contemplando ya para incorporarse a pues ese contexto cultural que nos presenta el diccionario de la Real Academia Española, palabras como el rating o el marketing. Entonces, eso quiere decir que el influjo cultural está muy fuerte desde la parte anglosajona. Sí. Sí. Entonces, un diccionario por si las dudas. No de dudas. Espérame un segundo. Yo quisiera hacer alguna reflexión, pero no puedo. Tiene que ser condenatoria, porque así lo siento. No creí que fuese tan endeble el carácter de los españoles que hablan el castellano o el español para que indiscriminadamente acepten y den sus brazos a torcer de una manera tan fácil. Estaba yo oyendo a la señora que habla todos los días, muy bellamente, por cierto, con Mario Ramón Beteta, Carmen, que algo así. Y esta señora decía, bueno, vamos, que ahora, ¿qué hace? Bueno, cuando en el gobierno dicen,
Y y Rajoy fichó al diputado tal. El hecho de utilizar para el círculo de la política lo del fútbol me parece de lo más estulto, ingenuo, me parece un chistorete de Chespirito. Hay como 5 o 6 reflexiones del fútbol en las cuales España, de una manera fácil, ni siquiera la costumbre, en los noticieros de España se escucha, bueno, pues ya ha sido fichado, bueno, pues ya se metió en el área de peligro, bueno, pues el juego, la cancha limpia para ambos contendientes. Es decir, toda la terminología mercantil del espectáculo de negocios del fútbol transmitido a otras áreas. No creí que fuese tan endeble. Pues no sé, el conocimiento de su idioma y sobre todo su defensa. Volvemos en un minuto. Bien, pues como les estábamos diciendo hace rato al inicio de nuestro programa en Radio Televisión de Veracruz, estando en Estados Unidos, yo pienso que quienes fueron para allá hace mucho tiempo han enriquecido su léxico. Lo cual quiere decir, tienen más palabras. Lo he estado estudiando, mi querido Manuel, parecería ser que se confunden. No es cierto. Un cosechador de verduras o así, habla con los que lo entrevistan ahí, que lo presentan, y entonces te habla de flujos, de determinaciones, te habla de interlocución, te habla de todas sus angustias verdaderamente, pero yo noto que tienen más palabras. Aunque luego digan, le hablo para atrás, ¿me explico? ¿Qué significará eso? ¿Habías observado ese aspecto? Sí, le hablo para atrás, viene a resultar una traducción literal de una expresión muy, muy propia del inglés, que utiliza el verbo to back, es decir, devolver o en el sentido de este caso. Pero es traducción literal, entonces es un problema de aprendizaje, nada pero más. Pero lo otro, el hecho de que tengan mucho más cantidad de palabras, porque eso es notorio. Es un contraste que ocurre en la transculturación. Las personas que se van a lugares donde se hablan lenguas distintas o donde hay una cultura diferente, suelen traslapar así de lo propio con lo recién adquirido y entonces viene a resultar, como pasó durante toda la historia de la humanidad, por ejemplo, pensemos en el latín, que si llega a la tierra de los francos, pues adquiere formas especiales, si llega a la tierra de los iberos, adquiere otra, y si se queda en la península itálica, tiene la más cercana o la que se considera más emparentada con la lengua madre. Cuando llega el castellano a México, adquiere una forma y en Centroamérica otra, en Caribe una distinta. Eso pasa en todas las migraciones. ¿Y el asunto, Jorge? Yo pienso que bien se podría decir que el lenguaje del campesino mexicano, hablo de campesino, de que prácticamente analfabeto se va a Estados Unidos y su lenguaje se enriquece. No específicamente por las palabras del Spanglish, sino porque aprende a usar una nueva cantidad cultural de palabras y ya no va a hablar con los 80 palabras que se habla actualmente aquí, por ejemplo,
en determinados círculos de la vida de México. Sí, porque siempre es un reto llegar a una cultura nueva y sobre todo una que tenemos por dominante, aunque no queramos, esa es la actitud que tienen muchas personas ante la cultura anglosajona y por lo tanto hacen como un esfuerzo extra para incorporarse a ella. Entonces tienen que aumentar el catálogo de términos, tienen que aprender a usar otros aparatos, tienen que incorporarse pues a la nueva cultura. Y es que el asunto, Jorge, en realidad es comunicarse, el asunto es entenderse. Y aunque ellos no utilizan el lenguaje de como los académicos lo pudieran utilizar, tanto en el país que residen como del país que provienen, ellos terminan entendiéndose y comunicándose a su propia manera. Y yo no creo que la palabra sea enriquecer, yo creo que se nutren. Ellos van acumulando vocablos, van acumulando términos que los ayudan a comprenderse entre ellos y más que enriquecerse, se nutren. A final de cuentas, la academia tendrá que someterse al uso de estos vocablos y tendrá que determinar cuáles son los que ellos van a ir poniendo dentro de su propio diccionario, dentro de lo que ellos llamen ya el español, o de lo que ellos aporten también al idioma inglés. Esta parte que menciona Armando, Jorge, es lo que se le denomina léxico o léxico del habla, que es la cantidad de palabras que tú puedes llegar a tener para expresarte en alguna lengua, en algún idioma. Evidentemente, como dice Manuel, si tú convives con otros grupos que tienen otras palabras u otras costumbres, tu léxico crece, las palabras que vas utilizando. Pero, perdón, nada más lo que tú mencionabas hace rato de la palabra fichar. Una cosa es, como tú menciones, que esta persona utiliza únicamente esta palabra para términos de soccer, de fútbol, la quiere meter muy a modo, muy hecha a la política y lo hace de una manera no solo hasta torpe o burda, sino que lo hace con una visión en la cual quiere quedar ella como si fuera alguna fanática o alguien que quiere traer para sí el agrado de las personas que lo ve. Platicábamos con Magno que la palabra fichar, lo platicaba yo con el otro día con los muchachos, tiene muchos significados. Nosotros, si recuerdas, antes íbamos a fichar a la biblioteca. Había salones de baile donde se fichaba. Entonces, si solo te quedas con el sentido, que eso ya sería semántica, el sentido de una palabra en un solo ambiente, en un solo aspecto, como dice Armando, una cosa es crecer tu léxico, otra cosa es nutrir tu lenguaje. Lo que está sucediendo también, don Jorge, si me permite agregar a lo que ustedes comentan, quien les habla, pues me ha tocado estar impartiendo ya desde hace buenos años el curso de etimologías grecolatinas y actualmente el plan de estudios en lo que se refiere al programa de específicamente de etimologías grecolatinas, hay sendos apartados en materia de vocabularios donde el alumno tiene que ir analizando las palabras, por ejemplo, en francés, las palabras en inglés, y en esos apartados se explica que uno de los objetivos del alumno es tratar de encontrar la relación en su equivalencia, en la sustitución de una palabra, cómo se dice, por ejemplo, en inglés, cómo se dice en español y cómo se dice en francés, por citar ese ejemplo. Ahora bien, dentro de los mismos idiomas y en ese mismo curso de etimologías grecolatinas, se hace mención de esa importancia y esa necesidad ineludible de cómo se van fusionando las lenguas. Y pone otro ejemplo, lo que sucedió con el latín, que inicialmente era el latín culto, pero después ese latín culto que lo dominaba y lo trataba de imponer la clase dirigente o gobernante, le costaba trabajo entenderlo al grueso de la población, y entonces el latín vulgar se fue imponiendo. Ya que lo dicen, voy a decirles mi experiencia de viejo sobre la palabra y el verbo fichar. Para nosotros fichar era la ficha, papeleta, cédula o señal que se le daba a una prostituta por convivir con alguien, sea en una mesa tomando una copa, o sea por ir a efectuar un acto sexual.
tantas fichas tenía aquella hermosa joven, así era la cantidad de dinero que en la caja le pagaban al final. Fichar. Esto es muy importante, perdona que diga que es importante. La televisión no escogió al azar ese mecanismo de palabra, sino porque en el mundo del deporte se dan todos los elementos del fichaje que otrora se utilizaba en Jalapa en Casa de la Palillo. ¿Qué memoria tiene? Y en la Ciudad de México, en la Casa de la Bandida. O la Bandida en México. Yo veo a alguien que me gusta. Tiene las características explotables para mí y va a satisfacer mi erotismo y lo ficho. Es decir, la televisión utiliza un término que originalmente era de prostíbulo para comprar la mercancía de sus jugadores. Dime si no. Y España le da carta de naturalización. Y la locutora de España dice, vamos, que han fichado al diputado tal para el equipo de Rajoy. Fíjate que también es tiene origen judicial. Yo recuerdo que más o menos por los años 40 llegó aquí a México un señor argentino que se llamaba Juan Bucetich. Y ese señor llegó a trabajar a la policía y fue el que inició la ficha signalética, que es un nombre raro, pero era un documento donde se asentaban las medidas de los delincuentes, huellas dactilares, medidas de estatura, de complexión, en fin, todo lo que lo identificaba, y a eso se le llamó ficha signalética. Y entonces los fichaban y les ponían las huellas de los 5 dedos de cada mano en un papelito con tinta, y entonces a eso le llamaban tocar el piano. Por ejemplo, sí, si ya te llevaron a tocar el piano, ya pues, ponían las huellas dactilares de las dos manos. Y es muy cierto, don Jorge, es muy cierto eso que dice usted de cómo se ha relacionado la palabra fichar con el medio de la prostitución, porque recuerdo un libro que hizo inédito, porque se empezó a circular ese libro después de muerto, Salvador Novo, que se llama La Estatua de Sal, y que después Carlos Monsiváis hizo un gran prólogo al libro, editado por ERA, y ahí hay un capítulo, me parece que es el capítulo cuarto, donde da una explicación, ahora que Manuel Munguía citaba La Casa de la Bandida, y dice ahí Salvador Novo que, por ejemplo, para entrar a La Casa de la Bandida, había una serie de claves. O más bien una serie de claves o un ritual específico para poder entrar a esa casa, y que en ese ritual contemplaba una serie de palabras donde la palabra fichar ocupaba un lugar preponderante. Lo mismo sucedía en Córdoba, Veracruz, durante mucho tiempo en la famosa Casa de Amparo. Ah, ¿cómo sabes, Daniel? ¡Qué aventuras! Y también, Jorge, se utilizaba en los salones de baile, si recuerdas, no solo para, yo que dijiste las jovencitas, también mujeres ya mayores que les gustaba también bailar y que sabían bastante bien, seguramente quizás se dedicaban a otras actividades, cuando te ibas a bailar con alguna de ellas, te cobraban y comprabas una ficha. O les dabas una ficha, sí. Claro. Te cobraban, te cobran, porque hasta la ficha. Les digo que aquí es experiencia de todos. Sí, aquí juntando experiencias de todos. Bueno, hay algo que se llama las ficheras, ¿no? Claro, teatro. Hasta una secuela de películas llamadas así de ficheras. Está bien. Pero esa es una de las tantas acepciones, ¿eh? Porque sí, también la ficha, el fichere, digamos, era la colocación de una mojonera, de una marca en el terreno para saber hasta dónde llegaban las propiedades de uno o de otro o los límites de un fondo legal o alguna cosa así. Está bien. Bueno, señores, la realidad es que nos hemos atrasado tantito, pero
apunté un montonal de palabras que inclusive no solo serían de utilidad para los mexicanos que viven en los Estados Unidos, sino para nosotros. Voy a leerlas todas y ahí cada quien escoge la que quiera explicar o decirlas. Mira, yo imagino que tendríamos que tener muy bien puesto en nuestra comprensión para saber qué es Iberoamérica, qué es el continente, qué es Iberoamérica, qué es el continente americano, Mesoamérica, debo decir Sudamérica o Suramérica, qué es exactamente y qué significa América Latina, cuál es, qué es o qué debo entender por América anglosajona, las Antillas, el Caribe, el área del Pacífico, que decíamos la Patagonia, los Andes, es Amazonia o Amazonía, cuenca hidrográfica, qué es el tapón del Darién, Indoamérica, Afroamérica, Barlovento, Sotavento, el Imperio Inca, el Imperio Maya, el Imperio Azteca, qué debemos entender por la Nueva España, la colonia Nueva España, virreinato, dictadura, imperio, revolución, todo eso. Bueno, a ver, ¿quién escogió alguna de las palabras que dije para explicarla con intención de que la oigan nuestros amigos de Estados Unidos y de paso nosotros? Hay que comenzar por el principio. Eso de imperio azteca, imperio maya, imperio inca, hay que desterrarlo. No eran exactamente imperios en el concepto europeizante que lo estás utilizando. Porque estos eran, en el caso del centro del país, era un señorío, era una sociedad teocrática gobernada en forma muy especial por un grupo encabezado por un tlatoani, y así en distintos lugares se crearon diferentes formas de gobernar. No era exactamente la misma teocracia la del altiplano con la que surgió primero en Centroamérica y Chiapas con la antigua civilización maya y posteriormente ya en Yucatán con los quichés, los quichés y la nueva civilización. Tampoco era exactamente la misma en la región que conocemos como Inca, pero ninguna de las tres era un imperio en el sentido que lo calificaron los conquistadores que llegaron en el siglo XVI. ¿Qué debemos decir en vez de imperio? Yo creo que dominaciones o en todo caso señoríos, y ver en cada caso cómo operaba para no caer en esa posición. Bueno, que es muy del... Espérate, no era imperio si eran regiones, ¿sí? Es que la región es una referencia territorial. Y el imperio sí es una referencia de poder, es gubernamental. Los estudios de Miguel León Portilla, don Jorge, van dando esa explicación de cómo darle la definición correcta a la distribución geopolítica que ocurría con las culturas prehispánicas. La obra de José María Mirales. Para ser muy concreto, piénsele. Después de estos avisos que vamos a poner ahorita, los locutores, la información, la prensa, habla y dice, por ejemplo, ahorita va a ir el presidente a Perú. Fue a las tierras del Imperio Inca, por decir algo, ¿no? Es el extremo de la simplificación. Por eso, pensemos que entonces ya dijiste, no era un emperador inca. No había un emperador maya. Era una región donde los mayas tenían un gobernante que era quizá un señorío o un gobierno maya, o era una región o lo que tú gustes, Iván. Volvemos en un minuto y me lo dicen.
Bueno, decíamos que en estricto, ¿cómo se debo decir? ¿Estricto sensu o estricto senso? Así mejor, así está mejor. No, pues a ver, pregúntale a Elliot. Sí. Sí, así es, estricto sensu. Estricto sensu. Estricto sensu. En sentido estricto, no era un imperio. No, ni tampoco eran aztecas. Lo de azteca se lo impusieron porque aquella leyenda que venían de Aztlán y que el gentilicio era ese, pero al final de cuentas, cuando se constituyó en un poderío como el que conocemos más próximamente, ya no era propiamente constituido por los aztecas, sino por los mexicas, porque estaban asentados en México Tenochtitlan. Entonces, ahí hay... ¿Se acuerdan, don Jorge, se acuerda cuando en una ocasión, estando en las instalaciones del canal y desarrollamos este programa, tuvo usted como invitado al maestro Carlo Antonio Castro, y entonces Carlo Antonio Castro dio una explicación de que toda esta terminología para poder entender lo que culturalmente estaba pasando con nuestros pueblos prehispánicos, pues se dio en el marco de los cronistas europeos, de los cronistas mestizos. Y entonces sustituir la terminología prehispánica por la terminología europea provocaba ya una distorsión de esa realidad histórica, decía el maestro Carlo Antonio Castro en aquella ocasión. Pero, lo concreto es que hay mucha gente que en la actualidad cree que lo azteca es la referencia que hace al estadio azteca, que se hace al estadio azteca. No, no, no. Sepan ustedes, pues, que el hecho de llamarle imperio impropiamente a una región donde los habitantes tenían características de la etnia, si no debo decir raza, digo etnia, del lenguaje, de la cultura de los incas, y a eso se le conocía impropiamente por imperio inca. Bueno, y a los mayas, a la región de los mayas. Lo azteca, que ya vemos que no existía, sino era una cantidad de pueblos que estaban en el centro de México o en todo México. ¿Qué debo entender por Iberoamérica? Iberoamérica, la parte del continente americano donde se hable portugués y castellano, porque somos, en ese caso, lingüísticamente, descendientes o por influencia de los que llegaron de la península ibérica, que está constituida básicamente por España y Portugal. Y todo eso se da, Jorge, por un esfuerzo que estuvieron realizando a mediados del siglo XX muchos intelectuales por tratar de definir y por tratar de contener un poco digamos las intenciones imperialistas de los Estados Unidos, quien estaba proponiendo la idea de un panamericanismo, ¿sí? A ver, hay otra palabra. ¿Qué es el panamericanismo? Bueno, a ver, concretemos para que nos entiendan los paisanos de allá, si no, no. Iberoamérica, hay una región en Europa que es la península ibérica. Está formada por España y Portugal. España vino a América. Y Portugal también. Nos dejaron dos idiomas, el portugués y el español. Los pueblos que hablamos o el español o el portugués somos pueblos iberoamericanos. Ya está. ¿Qué es Mesoamérica? Maestra Bolivia. Porque previo antes, mira, para enriquecer esto, los latinos decían Iberus Iberi, era el Ebro, río de España. Uh-huh. Y ya después, un adjetivo, Iberus, Ibera, Iberum, ese lo acuñó Virgilio para significar ya posteriormente español. A ver. Ibero es aquel que vive cerca del río Ebro. Claro. ¿Sí? Así es. Ah, pues fíjate, yo no sabía. Pues ya supimos. Pues, que pasa el río Ebro. A ver, ahora acuérdense bien por dónde pasa el Ebro, porque el de Toledo es el Tajo, ¿verdad? ¿Se acuerda, don Jorge, que también en ese programa al que he citado, de donde estuvo Carlo Antonio Castro con nosotros,
se armó una gran discusión porque no le agradaba a Carlo Antonio Castro que se utilizara el término Iberoamérica para referirse a toda esta geografía, sino que dijo que se debería mencionar Hispanoamérica. E insistió muchísimo en ese término. Pero Hispanoamérica es específico para donde se habla español. Pero en esa, acuérdate que en esa ocasión se armó toda una discusión. Él pudo sobre haber dicho lo que quiera, pero claro. Hay que recordar a Cricri para saber que el Ebro es en donde la J nació. Sí. Está junto a Zaragoza, como decía Zaragoza. Gabilón Soler. Bueno, Mesoamérica es un concepto también acuñado por la antropología, por un antropólogo que consideraba, ahorita que estaba yo escuchando lo que decían, bueno, pero una parte donde los españoles encontraron muchas culturas asentadas. Entonces, cuando llegan los españoles, lo que se conoce, pues le dan pues varios nombres, ¿no? Esto que están diciendo, que eran señoríos, reinos, imperios y demás. Pero lo que trabajan los arqueólogos y los antropólogos es cuál es la parte habitada, porque había siempre lo que están detectando es que hay una parte habitada y que corresponde a determinadas culturas o donde se asentaron determinadas culturas y desarrollaron todo su modo de vida. Y entonces, bueno, lo que van detectando para el caso de donde estamos, en México, es que estaba habitado no hasta donde hoy conocemos México, sino hasta lo que sería el Pánuco, sería el norte, y hacia el sur sería parte de Centroamérica, Honduras, donde son culturas afines, puedan ser, donde se desarrollaron primero los olmecas, luego los mayas. Maestra, debemos entender que Mesoamérica es un término, quizá antropológico, que se le ha dado a la parte más habitada en aquella época de América y que estaba del Pánuco a Centroamérica, ¿no? Así es. Mesoamérica también, Jorge, tiene que ver, meso significa medio o central, o por ejemplo, mesocracia sería el gobierno de la clase media. Y meso, como dice la maestra, es esta región que distinguían donde había mucho más habitantes, sobre todo también la parte de México, de Honduras y de Nicaragua. Ya quedó. Pues, esa es la parte media. ¿Cómo debo decir? ¿Sudamérica con D de Daniel o Suramérica con R de Ramón? Las dos cosas están bien están dichas. Están en pugna en este momento para ver cuál conserva el hablante panhispánico, dicen los especialistas, porque hay quienes, siguiendo la forma que comenzó a imperar en el lenguaje, sobre todo en los medios informativos, siguieron sud con D, como sudeste asiático también en otro caso. Y hoy quienes quieren rescatar una derivación más directa del castellano dicen, ¿por qué no decimos sur? Y ahí están, digamos que, esperando que el conjunto de los hablantes resuelvan al final, porque el uso es el que va a terminar indicando por dónde lo preferimos. Pero en este momento, llamarlo, cualquiera de las dos. Hay que llamarlo coño sur. Don Jorge, si me permite también hacer un comentario a la palabra Mesoamérica. No nada más se considera un término propio del saber antropológico. El mismo José Vasconcelos, en varias de sus obras, hace mención que es obligado estudiar el pensamiento cosmogónico de Mesoamérica, porque, y da una explicación Vasconcelos, de que era una región donde estaban ubicadas culturas destacadas, y él lo comprendía desde lo que hoy conoceríamos la región donde está asentada la capital de nuestro país, hasta Centroamérica, concretamente Honduras y Nicaragua. Pero él hacía mención de ese fuerte influjo del pensamiento cosmogónico. ¿Qué carambas es cosmogónico? Viene de cosmogonía, que es una visión del mundo, del universo y del cosmos
que hacía destacar al mundo prehispánico, a las culturas prehispánicas. ¿Qué debo entender? Bueno, ya quedó. ¿Qué es la América anglosajona? Aquella parte del continente donde se habla el idioma inglés, de preferencia el inglés, pero de las lenguas que tienen un origen de esa familia. Sería partes de Alaska, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y algunas de las Antillas donde se habla el inglés también. Belice. Bueno, Belice, claro. ¿Qué debemos entender por Antillas? Antillas, hay una división básica de las Antillas, las mayores y las menores, en principio. Se llaman Antillas porque los portugueses, cuando llegaron a estas regiones del mundo, pensaron que ya habían dado la vuelta al globo y que estaban en la antípoda de su tierra, y decían, esta es la Antilla, la anti-isla, es decir, la isla opuesta a Portugal. Era un error, pero de ahí derivó el nombre. Y hay unas mayores, otras menores. Entre las mayores, la más importante es Cuba, y la española, que incluye a Haití y República Dominicana, más Puerto Rico. De ahí, las menores son las que extienden un atolón que va desde el sur, sureste de Puerto Rico hasta las costas de Venezuela, Barbuda, Santo Tomé, es decir, una lista grandísima, Martinica. San Martín. Es una forma de dirigirse a lo que sería un conjunto de islas que están ubicadas precisamente en toda esta región de América, ¿no? Entonces, si hubiera que concretarlo, sería así, el conjunto de islas ubicadas en esta región latinoamericana. Geológicamente se entiende que es una prolongación del territorio que alguna vez estuvo junto, y lo que se desprendió de la Florida hacia el sur sureste, ahí queda Cuba, Puerto Rico, Haití, Dominicana y toda la fila de islas que llegan hasta Venezuela. Está bien, dijiste una palabra que hay que explicar. ¿Qué son las antípodas? Antípodas, lo que está del otro lado donde yo tengo puestos los pies, eso sería. Está bien. Entonces, cuando llegaron a las Antillas, les decían Antillas porque creían que ya era el otro lado del mundo, ¿no? Tanto es así que llamaron en muchas ocasiones a esta región que recién conocían las Indias Orientales, porque creían que ya habían llegado a la región de las Indias. Está bien. El mar Caribe. Ah, Caribe es un gentilicio. Caribe es un gentilicio originalmente de una etnia que habitó muchas partes de América del Sur y que después migró hacia lo que hoy conocemos como partes del Atlántico y parte del mar Caribe, y que tenían varias lenguas importantes, entre ellas una especialmente Caribe y otra el guaraní también, que se sigue hablando en Paraguay y en algunas partes del sur, pero que después se fue transformando en las lenguas de la región marítima. Bien, ya que estamos en Paraguay, a ver por ahí, la Patagonia. Sí, Patagonia, mira, es un compuesto del griego de pathos, que significa paso, pie y pierna de los animales, fíjate, cosa curiosa, y luego del verbo agón, que significa lucha, o también angustia. Pero también recibe ese nombre porque cuando están avanzando los conquistadores y colonizadores, se van a encontrar con distintos grupos aborígenes, y uno de ellos, narran ahí las crónicas, por ejemplo la de Magallanes, se distinguían por tener el pie muy grande, y los españoles lo asociaron, ese pie grande, con la terminación de toda esa región. O sea, como que había una concepción ahí también de tipo anatómica. Bueno, ¿qué cosa es la Amazonia o Amazonía? Pues Amazonia, Amazonia, porque es el río de las Amazonas. Amazona originalmente quiere decir mastectomizada, es decir, mujer que le falta una chiche, un pecho.
y les cortaban un pecho para que pudieran operar bien el arco y la flecha, para que no se lesionaran y pudieran ejercer bien como arqueras en Grecia. Esto es Grecia. Y ya cuando llegaron acá dijeron, es que este río es tan maravilloso que seguramente aquí habitan amazonas, pero es una región que abarca territorios de Perú, de Brasil y de otros países, que es muy codiciado por los intereses económicos o financieros del mundo, por la riqueza que tiene. Nada más la tercera parte del agua dulce que hay en el mundo se encuentra en el río Amazonas. Yo sabía que los españoles confundieron a los indígenas con mujeres por uh-huh. el pelo largo que portaban. Y entonces creyeron que eran guerreras uh-huh. y por eso las llamaron amazonas. No y se habían fijado bien. Oye, los latinos también le decían a estas mujeres guerreras de la región de Escitia, así le llamaban, las amazonis o amazonidis en genitivo. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor. Muy bien, bueno, pues entonces ya habíamos dicho sobre las partes de América del Norte, América, el hecho de confundir América del Norte solo como Estados Unidos, ¿qué reflexión nos puede tener? Que es un término que tiene relación con la actitud sumisa de muchas personas que dicen, ah, sí, los norteamericanos. No, el país se llama Estados Unidos de América, United States of America, no es de Norteamérica. Y hay que revisar las cartografías, América del Norte incluye México. Entonces, es una confusión eso. Pero no solo es una actitud de sumisión, sino también es una actitud por parte de los mismos americanos del norte. Fíjate, no podemos llamar a los norteamericanos de otra manera, porque ellos ya se han apropiado ese término para sí. Nosotros, que también somos norteamericanos, de alguna manera no podemos llamarnos así, porque siendo mexicanos, ellos no nos conceden esa parte de americanismo que les corresponde o que dicen que les corresponde a ellos. Sí. Oigan, ¿no podíamos hacer una campaña para que seamos sudamericanos? Mesoamericanos. ¿Por qué se rieron? Porque cuando se propone eso, hay quienes interpretan que sería perder parte de lo que somos nosotros, pero a veces sería mucho más ganar. La actitud que han adoptado algunos estadistas del Cono Sur para constituir una nueva organización de países y de gobiernos que no necesariamente se inclinan ante los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y del gobierno de Estados Unidos, es novedosa, pero es temida también en muchos casos, porque ellos dicen, vamos formando una institución que se llame UNASUR, la Unión de Naciones del Sur. Entonces, no estaría mal. Pero ese dilema, Jorge, se ha estado dirimiendo desde hace muchos años, y la solución que algunos pusieron para buscar un término que abarcara a todos los que hablamos, a todos los que estamos de los Estados Unidos hacia abajo, la solución fue llamarnos latinoamericanos. Más que buscar ser sudamericanos nosotros, ya estamos dentro de ese latinoamericanismo que se dio también a mediados del siglo XX.
Hay una explicación a lo que usted comenta, don Jorge, sumamente interesante en aquella entrevista que le concedió en su momento el subcomandante Marcos a Julio Scherer, donde daba una explicación que en cuestiones políticas y de geopolítica sobre todo, México se había apartado de América Latina porque, pues por fijar una postura más hacia lo que serían los organismos internacionales que apuntaban a América del Norte. Espérate, se dice por convenir así a sus intereses personales. Sí, claro, claro. Y entonces ahí dio un dato el subcomandante Marcos de que cuando los países de Sudamérica le habían propuesto que se integrara México al Mercosur, México se había opuesto por la presión anglosajona. El gobierno de México. El gobierno de México, sí, se había opuesto. Claro. Bueno, entonces ya queda pues la idea de que podíamos ser perfectamente sudamericanos. Yo no estaría nada inconforme. No me sentiría yo vexé, que quiere decir avergonzado, ni lesionado ni herido, con ser sudamericano. Habría que preguntarles a los sudamericanos de ahora. Si nos quieren. A ver, si yo creo que hay una gran identidad de México con Sudamérica mayor que con Norteamérica, por razones de idioma, por razones de idiosincrasia, por el modo de ver el neoliberalismo en que se vive en Estados Unidos y que comparte México a pesar de todo. Entonces, seguramente que hay muchos pensadores que intelectuales que quieren estar más hacia abajo que hacia arriba. Claro. Ahora, si yo diría yo, bueno, es que somos en realidad un Estado libre asociado. Ah, qué caray. Sí, hay que recordar que históricamente en 1810 la independencia no solamente fue de México. En esa época, en torno al 1810, se independizaron la mayoría de los países de América Latina, que entonces no eran países, vaya, los virreinatos. Los virreinatos, efectivamente, que eran, subordinados de España. La administración federal de México, del gobierno federal de México pasada, ¿se acuerdan que ya casi como al cuarto para las 12, metió una propuesta de que se discutiera en las cámaras legislativas el hecho de que se dejara de decir Estados Unidos Mexicanos y pasara a ser México el nombre oficial? Pero bueno, no encontró eco y ahí quedó como una propuesta. Yo sí considero que deberíamos de pensar un poco el hecho de que si nos aceptaran nuestros países hermanos y que comparten este idioma con nosotros, porque Magno decía que compartimos muchos elementos culturales, yo disiento un poco porque, bueno, el mexicano promedio se siente o quiere ser más americano, americano de Estados Unidos, que latinoamericano o sudamericano. Si usted ve, por ejemplo, don Jorge, una película de estas que vienen de Estados Unidos y las le hacen doblaje al español, ya tienen ahí una opción que dice español neutro y español mexicano. Cuando usted busque, por ejemplo, en YouTube, un video en el cual, imitando acento argentino, se nota el cheísmo, el voseo, se notan algunos elementos. Cuando busca, por ejemplo, el acento colombiano, se ve también ciertos tonos, por ejemplo, el uso de algunas palabras muy específicas. Si usted ve a los latinoamericanos imitando al mexicano, le va a dar pena, don Jorge, ver las palabras que están utilizando y la forma que hacen. Son no por un tono de hablar, sino por afecciones o palabras que utilizamos, como por ejemplo, un nicaragüense imitando a un mexicano decía, güey, chale, es que tenemos que irnos al jale, vámonos en la troca a la pari. Entonces, eso ya no es un mexicanismo como tal, eso es ser un barrio de Estados Unidos, es ser un Puerto Rico más, como usted mencionaba. Pero eso sucede, más bien eso sucede porque ahí una vez más, don Jorge, está la presión imperialista que ha creado un patrón de conducta, un arquetipo a seguir con el llamado
sueño americano, perseguir el llamado sueño americano. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que es por medio del cine, donde han mandado esos mensajes, recuerdo tan solo las películas de Barbara Streisand con Nuestros Años Felices, en donde están diciendo de que el ideal a seguir de toda esta región es alcanzar el sueño americano, pero viviendo en territorio norteamericano y abrevando de toda su cultura. Es por eso que está sucediendo esa situación. Lo malo es también cuando tienes un gimnasio en la colonia Revolución, esquina Independencia, que el gimnasio se llama American Fitness Exercise Center, whatever you never, whatever. Tienes tres máquinas. Ya bueno, con ponerle gym, ya es. Gym. Bueno, que todavía gimnasio, todavía. Y al entrenador le llaman Chencho. Bueno, espérame. La noticia de la semana pasada o antepasada, para hacer un comentario apropiado sin que esto signifique una crítica. Dos noticias han puesto a nuestra ciudad, Jalapa, en el ámbito de una discusión que nunca se ha dado ni se dará. La primera es la convocatoria para el desfile de los zombies, donde hubo, me parece, que 11,000 participantes en un canto a la muerte. La segunda es recientemente, donde en el Crown Plaza, me parece, porque decían conocido hotel, para no decirlo porque constituiría una publicidad. Imagínense ustedes, si alguien, ay, todos los jalapeños y de Banderilla, y de Tlalnehuayocatl, y de Tlacolulan, y de Linderos, de donde somos los Aldaña, y de, ¿cómo se llama el otro? Jalacingo, Jotzingo, Jilotepec, Toxtlacuaya. Toxtlacuaya, Cuacuacintla. Cuacuacintla, Chaltepec, Chometa, Ocotita y sus alrededores, y Temaxcalapa. Tatatila. Fueron en masa para hacer, ¿sabes qué? ¿Sabes a qué fueron? Al casting. Para buscar la voz, shalala, al conjuro de la televisión. Pero ese no es el sueño mexicano, es el sueño Televisa. Mira, no critiquemos, no, esa es canción. No critiquemos, simplemente se dice un hecho social. Y además, digamos que se llevaron tiendas de campaña, sí, para venir. Claro. No es, difiero totalmente de ti, no es Canal 11, Canal 13, Canal 22, Televisa o Canal 40. Es una cultura de valores. Es un sistema de lo valioso. Es que ya opera un Estado libre asociado en determinados ángulos de la vida de México. Es decir, ahorita, por ejemplo, te lo digo, una o dos semanas después, no, una semana después de ese hecho extraordinario para la vida del joven jalapeño, para la cultura, donde fueron a dormir cientos de jalapeños para el casting, sucedió otra cosa que pasó inadvertida para los medios de promoción, de publicidad, que es el gran concurso del arpa llanera. Eso valió madre. ¿Qué significa eso? Eso no he hecho ninguna crítica. Simple y sencillamente he enumerado acciones que puedan servir como un punto de advertencia para decir, para que un viejo como yo le diga, oye, ¿qué pasó? El arpa es nuestra. La música de aquí, del llano, del campo, de Sotavento, de la Huasteca. De Sotavento, de donde tú quieras. De allá, de Actopan,
toda esa música de esas regiones es lo nuestro, pero ahí no va la gente, no va a dormir para ir a verlo, no va al casting, no se lleva su tienda de campaña, porque hemos perdido nuestros valores. Ese es un resumen de lo que hemos estado platicando. El Arpa Llanera hizo reunirse a músicos de Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, México, etcétera, de otros países más, que representarían la parte sureña de nuestra civilización, digamos. Ahí entonces no acuden muchos. Y la otra, el casting, es, hasta el nombre, es el símbolo, la representación de la pretensión norteamericanófila. Y ahí sí van muchos. Entonces, ¿hacia dónde está jalando el imán? Pero el imán puesto con toda intención, como dijo Armando, ¿sí? Porque las televisoras comerciales lo que hacían ahí es poner el termómetro para enterarse de cuánto ha pegado la propaganda que han hecho. Pero fíjate cómo si es un sueño. Es un sueño y un sueño del que todos despiertan tarde o temprano. Oscar Cruz, que fue el primer ganador de este concurso de La Voz México, que le prometieron discos, le prometieron ser un gran triunfador, conciertos, ¿sí? Tuvo que regresar en enero de este año a su plaza de intendente de una escuela local en Zacatlán de las Manzanas, porque ya no le cumplieron nada. Tuvo que regresar de intendente de una escuela para poder mantener a su familia. Qué bueno, fíjate. Sí, y qué bueno por muchas otras razones, porque muchachos que han acudido a ese tipo de convocatorias platican que les ponen exigencias que no voy a mencionar en este momento, porque son cosas muy delicadas, la verdad, y dicen, yo no quise aceptar esas condiciones y por lo tanto prefiero seguir cantando aquí en los festivales de mis pueblos. Fíjate, Jorge, que también habría que mencionar que muchos jóvenes que se suman, por ejemplo, a esto de la marcha zombie, en la cual pues jóvenes de 15, 16 años, que como tú dices, no conocen el arpa, la jarana, porque sus papás no los han llevado, porque no es parte de su cultura, porque están invadidos en todos sus rincones por una televisión comercial que los está todo el día azotando con esta visión. Es pues prácticamente normal que los convoquen a un Harlem Shake, sí. A una flash mob, a disfrazarse de un superhéroe que tiene garras en las manos, a ponerse un disfraz azul y rojo, ¿no? Mencionando a un capitán que no es parte de nuestra cultura. El joven lo que está buscando es una identidad. Porque eso sí es Nay, forma parte de la cultura IN. Entonces, Clemente, estás fuera de esa cultura IN. Estás out, se dice. Estás out. Entonces, hay que mencionar que, pues sí, el muchacho se ve influenciado por todo este tipo de actos. Un joven promedio ve 8 horas de televisión. Si tiene la fortuna de contar con servicios de televisión, como mencionabas tú, cable, DirecTV, puede optar por algunas opciones culturales que también son muy estilo americanas, norteamericanas, y tiene una visión en la cual no tiene que buscar lo mexicano, porque ya sabe que lo mexicano es ser naco, es ser jodido, es buscar elementos que no le van a dar un prestigio entre su propio grupo social, y no lo está haciendo de una manera cultural. Yo he encontrado muchos jóvenes, eso sí hay que mencionarlo, como decía Manuel, que no están dispuestos ya a dejarse llevar con esta forma de vivir, y están buscando encontrar ese tipo de raíces, y están llegando nuevamente a encontrar otras cosas. Y algo muy padre que vi que hicieron en la Quinta de las Rosas, fueron a platicar algunos juegos de jóvenes que tenían los señores, y les estaban platicando a los jovencitos qué es lo que jugaban, por ejemplo, Matatena, algunos juegos que hacían ahí en la calle. Eso nos debe llamar la atención para decirles a los que están promoviendo lo que llaman reforma educativa, que hasta este momento no es un planteamiento de reforma educativa, no. Que los contenidos de la televisión, que los mensajes que se están emitiendo a través de todos los medios también deben ser motivo de observación y de regulación, pero aparte de regularlos, de actuación de las autoridades, porque con toda claridad han dicho, no, en los contenidos no nos metemos porque
Eso es claro, afectar claro, la libertad claro. de expresión, ¿sí? Pero claro. que se siga afectando la libertad de información no les interesa. Sí, se podría colar algo que tuviese que ver remotamente con el arte de pensar, y eso es lo que a un medio de comunicación que pugna por la ignorancia, obviamente no le conviene. Volvemos en un momento. En estos programas he incluido a estas últimas emisiones algún ejemplo bellísimo de lo que pasa en otros países musicalmente hablando. En esta ocasión voy a presentarles a ustedes unos 10 minutos del movimiento musical que hubo en Venezuela, que está habiendo en Venezuela. Subrayo que esto no tiene ninguna significación, connotación o interés político. Lo hago expresamente con la idea de que un movimiento que afirme los valores, nuestros valores de América Latina y por ende de México y Veracruz, se tome en cuenta y se vea la riqueza tan grande que hay en lo nuestro y que ojalá, digo yo, dejemos de poner nuestros ojos siempre en manifestaciones artísticas del exterior, muchas veces sin valor y muy caras además. Este documental de Venezuela es acerca de tocar y luchar, que es el movimiento incluida la infancia de allá de Venezuela, el fenómeno de las orquestas y cómo se desarrolló ese movimiento. Es muy emotivo y muy propio para América Latina. Tengamos estos 8 minutos para usted. Adelante. Quando siamo venuti qui, ho visto che c'era un mondo nuovo, un modo diverso di avvicinarsi alla musica, di avvicinarsi alla cultura, no? If only 1% of this is true, this is really a miracle. Quasi nessuno sa che cosa sta succedendo qui in Venezuela e per me è l'esempio migliore da seguire da tutti i paesi. I would say in my experience that there is no more important work being done in music now than is being done in Venezuela. That this is a message for the world, that it is the future of music, that this is an example.
resulta que quien genera belleza tocando y genera armonía musical empieza a conocer por dentro lo que es la armonía esencial, la armonía humana. Y que solo puede comunicar la música al ser humano. Esa revelación es lo que transforma, sublima y desarrolla por dentro el espíritu del hombre. Esperaba entrar al cielo y oír estas voces celestiales. La verdad es que nunca había sentido una emoción tan grande. Y además, no solo por la emotividad de este momento, sino que debo decir también por la calidad. Io trovo dal punto di vista musicale, dal punto di vista umanitario, dal punto di vista sociale, culturale e politico, eccezionale. Credevo che c'era una così, un livello così alto di cultura qui, fantastico. Bueno, a mí me contaron que este lema de tocar y luchar fue porque cuando el maestro Abreu inició todo este sistema, no tenía esperanzas de que funcionara, pues. Entonces, no recuerdo quién se le acercó y le dijo que uno tenía que luchar por lo que quería, y más si era la música. Y le dijo que recordara siempre que tenía que tocar y luchar. ¿Qué es una orquesta? Una orquesta es una comunidad que tiene por característica esencial y exclusiva, ella sola tiene esa característica, de que es la única comunidad que se constituye con el objetivo esencial de concertarse entre sí. Por tanto, el que hace práctica orquestal empieza a vivir la práctica de la concertación. ¿Y qué significa, en otras palabras, la práctica de la concertación? La práctica del equipo, la práctica del grupo que se reconoce a sí mismo como interdependiente
donde cada uno es responsable por los demás y los demás son responsables por uno. ¿Concertarse para qué? Para generar belleza. Todo proyecto que no tiene resultado no tiene un porqué. El proyecto del sistema de orquesta tiene un resultado. Yo lo veo, yo lo he vivido, yo soy un producto del sistema. Yo he estado desde los 4 años estudiando música y desde ese momento yo entré en una familia. Y esa familia me ha llevado a aprender cosas, no solamente musicales, sino cosas que realmente yo tengo que enfrentar en la vida. Y eso es el éxito del sistema. You have here one of the most astonishingly gifted young conductors I have come across. To hear yesterday an orchestra of 800 not only playing Tchaikovsky wonderfully, but all phrasing in the same way and all being able to communicate backwards and forwards is unusual enough. Yo imagino que Dios debe ser como la música, porque algo tan hermoso solo puede ser obra de Dios. En Venezuela se ha logrado, cierto, como una unidad de escuela. Hay una escuela de violín, cosa que debo decir que no existe en otras partes de América Latina. Yo creo que también hay que hablar del estímulo que tiene para ellos el tocar en una orquesta. Saw an orchestra where nobody's feet touch the ground. Literally. I heard the smallest orchestra in the world, conducted by one of the largest conductors in the world, Gustavo, playing Marshlav, led by an 8-year-old who has no business having so much technique on a violin as any 8-year-old. And more than anything else, I saw in everybody's faces what I have always believed music to be about, which is pure joy, communication and joy. Thank you.
Bueno, ¿alguien sabe, por favor, ya que estamos diciéndoles a nuestros amigos de Estados Unidos, de paso para nosotros, ¿sabe alguien de ustedes qué cosa es el tapón del Darién? Es una región de Panamá colindante con Colombia, donde hay un río de ese nombre, Darién. Darién y ¿es un qué, perdón? Ah, sí, tapón porque ahí se interrumpe la carretera que llaman Panamericana. No hay paso por tierra directo entre Panamá y Colombia. El río Darién es un obstáculo y la intrincada selva también. Hay el proyecto desde hace mucho tiempo de hacer un puente, pero no se ha concretado. Hay quienes han propuesto un ferry, un chalán, una panga, o como se llame en cada región, y tampoco. Es como un símbolo porque cuando se abrió el canal de Panamá, a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, el no permitir una vía terrestre hacia el cono sur era tanto como contener un poco el avance de la economía, sobre todo de la dominación gringa. Entonces, eso es el tapón de Darién. Y sigue, ¿verdad? Sigue, sí. Qué barbaridad. Oye, allá que hablaste del canal de, ¿cómo se llamaba el que hizo el canal? ¿Lesseps? ¿Quién hizo el canal? ¿No se acuerdan? Estamos reprobados todos. Francés. Lesseps. ¿No es el mismo que hizo la Tour Eiffel? No, pero sí era de origen francés, sí. Ahorita vamos a verlo. Ahorita lo corroboramos aquí. Bueno, ya Afroamérica, ¿qué es Afroamérica? Afroamérica sería la región de nuestro continente poblada por descendientes de africanos. Ocurrió un fenómeno muy especial cuando llegaron los conquistadores, sobre todo españoles en el siglo XVI, trajeron, entre otros productos, la caña de azúcar y la técnica para elaborar varios derivados de ella, como alcoholes y el mismo endulzante. Pero vieron que los aborígenes no estaban, digamos, muy capacitados físicamente o muy aptos como para resistir unas jornadas extenuantes que eso exigía, y comenzaron a traer y a traficar con africanos, con gente de todo el continente, pero especialmente de las regiones donde habitaban negros, es decir, personas de raza negra. Y comenzaron por las regiones del Caribe y después ya la parte continental, en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca y en Perú, en muchos otros países, hay una población abundante de descendientes de africanos. Eso sería Afroamérica. Pero también los trajeron a los de raza negra por la fuerza de trabajo que representaban. Claro. Porque lo que hay que decir es que el conquistador fue implacable y prácticamente arrasó con los aborígenes. Y por un concepto etnocentrista que tenían y que les hacía pensar que la raza blanca era superior y que los negros no servían más que para ser esclavos. Eso está totalmente superado, claro. Pero esa era la idea que imperaba. Y es que los negros soportaban más el calor, sobre todo en las regiones donde se sembraba caña, todavía actualmente aquí por Veracruz. Y es que África viene de también latina, sin y fricus, sin frígidus, o sea que sin donde frío. No hace frío. Está bien. Yo porque me acuerdo, geográficamente, África, es decir, ninguna parte del territorio de África queda más arriba de la región tropical.
De los trópicos, ninguna. Queda yo quiero más. Recomendar, Jorge, una lectura que es muy interesante, que es una es un cuento de Jorge Luis Borges que viene en un libro que se llama Historia Universal de la Infamia, en donde Jorge Luis Borges señala que el responsable de que se trajera a tanto africano al territorio de la Nueva España es el fraile Bernal Díaz del Bartolomé de las Casas. Sí. Bartolomé de las Casas, porque considerando que él fue el primero que consideró que los indígenas aquí en América tenían alma, él expuso que no se podía tratar como personas sin alma a los residentes de estos territorios y por lo tanto había que traer a personas a quienes él mismo, Bartolomé de las Casas, consideraba sin almas, que eran los del territorio africano. Por eso se llenó de africanos el territorio de América. No, nadie, ¿eh? No. Hay que meterse también con la... Perdón, aquí en Sudamérica hay tantas poblaciones de negros, como mencionaba Manuel, donde más han obtenido derecho y reconocimiento como sociedad es en Estados Unidos de América. Allá el grupo étnico, la raza negra, tiene, si bien no está tan quizá reconocido como aquí estamos queriendo mencionar, que es la parte un poco más centro-sur, en Estados Unidos de América ya tienen ellos una comunidad estable, reconocida, conviven de una manera pues cotidiana, ¿no? De una manera en la cual ahí sí coincido lo que dice Manuel, que no hay diferencias entre blancos y negros. Aquí en México la gente es muy racista con la gente que es de raza negra, ¿eh? Pero hay que meterse también con estudios, don Jorge, y vamos a presumir aquí desde Veracruz, con los estudios del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, en donde su planteamiento principal es ver cómo se fueron asentando las comunidades de la raza negra y la aportación que también hicieron a nuestra cultura, a lo que somos hoy en ese mestizaje. Jorge, se ha llamado, a partir también de los estudios del doctor Aguirre Beltrán y de otros especialistas, la tercera raíz en México. No es exactamente la tercera, porque hay que recordar que en el siglo XVI los conquistadores no solo eran castellanos o de una sola procedencia étnica, era una variedad, pero se ha dicho así, español, indígena y negro, y a la tercera. Mira, hay una balada que escribió Nicolás Guillén a propósito de esto, de la fusión de las dos posibilidades étnicas, que se llama La balada de los dos abuelos. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello, ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo negro. Pie desnudo, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos, me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verde mañanas de cocos, me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, velas de amargo viento, galeón ardiendo de oro, me muero. Y por ahí va la balada de los dos abuelos, muy rítmica. Espérense tantito. Allá en África, quién sabe qué África sería, y ahora he visto con horror que en la televisión dicen Dakar. Yo me acuerdo y toda mi vida que hay una ciudad que se llama Dakar. Y yo estuve ahí y por ahí, no me acuerdo dónde, me llevaron de visita a la Casa de la Sangre. La Casa de la Sangre es una construcción muy antigua, es decir, de la época justamente de la colonia, o de aquellos años, será 1500 y algo, con muros de un metro, algunas habitaciones que ahora están como museo, y poco a poco se va bajando y todo se hace pequeño y se estrecha. Y hay unas escalerillas que dan a unos riscos y piedras de la playa, y ahí una especie de supongo que se dice bárcena, de donde llegaban barcos. Embarcadero. Embarcadero.
pero de pura roca. Y la puerta se me hace extrañísimo. No, no es extraño, es sobrecogedor el hecho de que por esos muros se van estrechando, pasa una escalerilla y llega el muro de 1 metro de cada lado donde solo puede pasar un hombre. La puerta debe tener unos 60 o 70 centímetros de ancho, no más. Y era la puerta de la sangre porque ahí fue de donde millones de negros embarcaron para América. Se siente algo raro. Yo decía, en la noche debe haber fantasmas, deben oírse aullidos, clamores. ¿Quién sabe qué sucederá? ¿Saben ustedes dónde está eso? Debe ser cerca de Dakar, ¿verdad? ¿No será en Zanzíbar? Pues yo ¿no será en Zanzíbar, cerca de Madagascar? Sí, pues debe ser por ahí. Bueno, voy a investigarlo porque inclusive yo hice un reportaje, pero pues la memoria me falla. Bien, Juanita, por favor, ¿tiene alguna palabra por ahí de las que ya no usamos? Adelante, Juanita, maestra. Claro que sí, don Jorge. Solamente quiero que me permita decir lo siguiente. Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Tierra, un planeta que no hemos sabido respetar, ni en su naturaleza, ni en su atmósfera. Nuestro comportamiento ha sido inapropiado hasta en su lenguaje. Algunas palabras que traigo son las siguientes. Tienen ya poco uso. Plastrón. Plastrón. Seguramente que muchos no saben que esta palabra significa una corbata corta y ancha. Era una corbata que se usó hace ya mucho tiempo. Mesnada. Ajá. Compañía de soldados o de hombres armados. ¿Qué es una recua? Mesnada. Compañía de soldados o de hombres armados. Acuciante. Acuciante es el que ya truena los dedos, ¿no? Apresurar, dar prisa. Córrele, córrele. Desear con vehemencia. Fúlgido. Que brilla con fulgor, con resplandor. Esta sí es muy conocida, todavía se usa mucho. Emperrarse, obstinarse, obcecarse. Otra, fajina. Observen, fajina es un hato, es decir, un rollo de mieses, pero puede ser también rollo de leña. Tenemos argüende. Exageración, chisme, escándalo. Viandante, caminante, persona que va de viaje. Vanilocuo, adjetivo y sustantivo. Hablador que dice muchas tonterías o también, como decimos coloquialmente, que echa muchos rollos. Muchas gracias, maestra. Muy amable, ¿eh? ¿Y don Jorge? Está bonita esas palabras. Hoy trae usted palabras muy nuevas, nuevas y viejas al mismo tiempo. Así es. Adelante, mi querida Olivia Domínguez. Sí, hoy vamos a hablar, don Jorge, sobre este lugar. Bueno, una propiedad muy extensa que se conocía como el Rancho de Coapespan. Y este el Rancho de Coapespan pues era mucho más grande de lo que actualmente conocemos como Coapespan. Y, bueno, en los tiempos coloniales, ya lo habíamos dicho en alguna otra ocasión, cuando hablábamos de los barrios que conformaban Jalapa, que estas eran tierras de cultivo y de pastoreo para los vecinos que vivían
en el barrio de Santiaguito o el barrio de Tlalnepantla. Sobre, bueno, posteriormente este barrio de Santiago, pues va a haber el avance de, ya para el siglo XIX, de la vía del ferrocarril, también sobre eso hemos ya platicado. Pero cruzando esta vía del ferrocarril, pues todavía quedaron muchos ranchos y muchas fincas que básicamente eran de ganado, y así se conocía como el rancho de Cuapespa. Situado este rancho de Cuapespa colindaba al sur con la casa de campo, que era de la familia Rivas, y al noreste colindaba con el molino de la Pedreguera, que era otra hacienda, y por supuesto con el barrio de Santiago. La ciudad de Jalapa, para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pues expande su traza urbana y sobre todo durante el periodo postrevolucionario. Empiezan a aparecer las primeras colonias y, por ejemplo, la colonia Salud se empieza a proyectar en 1914, que es la entrada hacia lo que se conocía como Rancho de Cuapespa. Y son pequeñas cuarteles o pequeñas manzanas que tienen nombres de flores, actualmente lo sigue conservando, ¿no? En 1916, dos años después, de hecho ya la Colonia Salud está lotificada y queda entonces este rancho como repartido entre muchos pequeños propietarios. Eso lo salvó de tener expropiaciones como fueron las otras haciendas que ya les mencioné. Sí resultaron afectados dos ganaderos, uno de ellos fue Ezequiel Ordóñez y el otro fue Silverio Villa. El rancho de Cuapespan llegaba hasta lo que era la colindancia precisamente del ferrocarril, donde estaba la estación. Quiere decir que otra colonia que posteriormente va a surgir, que es la colonia Benito Juárez, formaba parte del rancho de Cuapespa, hasta allá llegaba. Y bueno, ya para los años 20, del siglo pasado, gran parte de estas propiedades ya habían sido afectadas, con excepción de esta franja de Cuapespa, que va a cruzar. Es una franja que inicia aquí en Cuapespa, cruza Jalapa y si lo vemos del otro lado, también queda en manos de muchos propietarios. Lo que sería, que inicialmente la otra parte sería el rancho de Buenavista, que ya está hacia el este, y también va a quedar en manos de muchos propietarios y que posteriormente van a lotificarse en otras colonias, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia de este bello lugar que era esencialmente ganadero. Gracias, maestra Olivia Domínguez, directora del Archivo del Estado de Veracruz. Y a propósito, Cuapexpan significa, Manuel. Sí, es el lugar donde abundan serpientes, pero así como en un nido, intrincadas, porque tiene que ver con la idea de un tejido, como parecido a un petate. Bueno, muy bien. El señor licenciado y jurisconsulto Magno García Marrero nos da su aportación de poesía popular. Adelante, Magno. Muchas gracias, Jorgito. Mira, voy a referirme a una poesía que desgraciadamente no la hice yo, la hizo Ancízar Castrillón Santa. Es un poeta colombiano y la escribió hace 2 años y medio con motivo del Bicentenario, pero cae muy bien cuando ahora hablamos de los sentimientos latinoamericanos. Dice, ¿de qué me están hablando? Yo me pregunto, si van 200 años de sueños truncos, ¿de qué Bicentenario me están hablando si el látigo tan solo cambió de mano? Los que nos conquistaron nunca se fueron, si hasta en algunas plazas de nuestros pueblos les hicieron estatuas, bustos y templos que para nada cuentan
sus atropellos. La historia no ha cambiado en 200 años. En nuestra propia tierra somos extraños. Se robaron el oro y nuestras riquezas y a cambio nos dejaron solo pobrezas. Luego llegaron otros lobos hambrientos. Le inventaron colores al pensamiento. Le enseñaron al pueblo que había que odiarnos y entre rojos y azules fuimos muriendo. La patria ha estado herida desde el comienzo. La fe nos la impusieron con miedos nuevos, con credos y con cruces nos doblegaron. Los otros a la fuerza nos desplazaron. Los que nos conquistaron, que no se fueron, nos siguen conquistando por otros medios. Hoy ya no usan coraza, petos ni yelmos. Han refinado el modo de someternos. Los otros solo miran con complacencia cómo el pueblo se ahoga entre la miseria. Esos conquistadores que hoy son modernos no olvidan la avaricia de sus ancestros. Y con una consigna en su pensamiento parece que dijeran, vamos por el resto. Los otros, con nuestro propio consentimiento, hace 200 años que están mintiendo. Ya no importan colores ni sentimientos, se han vuelto un arco iris, nuestro azul cielo. Ser honesto no cuenta, para ser sincero, solo importa la forma de hacer dinero. Entre conquistadores, lobos hambrientos, los unos del pasado, otros modernos, poco a poco a la patria se van llevando. Por eso es que hoy pregunto con tono extraño, ¿de qué bicentenario me están hablando? Bravo, 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 bravo. Muy bien, muy bien. ¿Quién es este poeta, mi querido Magno? Se llama Ancízar Castrillón Santa. Es colombiano. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer cumplidamente a la Florería Detalles, a la señora Ana María Bordonet, de Murillo Vidal, número 710-818-4463. Al Centro Cultural y Social Veracruzano, muchas gracias, aquí en México. Y desde luego, pues nada más a nuestros amigos de allá, del equipo de Radio Televisión de Veracruz, muchas gracias y a todos ustedes la gentileza de su asistencia a este nuestro programa. Y no olviden hoy, a las 4:30, me parece que es ya, ¿verdad? A las 4:30 de la tarde, La Nostalgia. Mil gracias y mucho gusto. Thank you.